L'Ajuntament de Paterna junteix a València Alfafar i l'organització Save the Children ha inaugurat un nou hort urbà en el Col·legi Públic Villar Palací perquè xiquets entre 3 i 11 anys aprenguen a conrear verdures i hortalisses. Estamos viendo pues una zona donde los niños se van a poder concienciar y ya desde pequeñitos van a poder tocar, van a poder ver que la sostenibilidad es fundamental para conservar nuestro planeta. Y bueno, la verdad es que muy contento. Per a la multinacional sueca, este nou espai forma part del projecte d'implementació d'horts urbans que anà desenvolupant en altres localitats com Alfafar, Alboraya o en la ciutat de València amb l'ajuda de voluntaris i la donació de mobiliari per part d'IKEA, una iniciativa que seguirà proyectándose en nuevas localizaciones. Vamos a seguir haciendo huertos urbanos. Hemos invertido unos 10.000 euros en toda donación de muebles y sobre todo nuestros colaboradores, también incluso clientes han participado en la construcción de este huerto maravilloso para que tengamos mejor día a día, sobre todo para los pequeños. Así que seguiremos y muy felices. Estos horts están pensados para chiquets y chiquetes en risc d'exclusió, amb els quals Save the Children está trabajando para proporcionar los nuevos coneixements que les aporten nuevas oportunidades. Es mejorar exponencialmente nuestro trabajo en un entorno brutalmente positivo para los niños. Desde el principio, los niños participan en el diseño, en el montaje, lo sienten como propio, lo cuidan y además mejora, como decía, nuestro trabajo de una manera importantísima. L'Hort Urbà del Villar Palací de Paterna 8è, desde que se inaugurara el primer, compta amb dues aules exteriors pensades per alumnes d'infantil i de primària.